Sus hijos, maestros, músicos, ¿quiénes fueron? Bueno, dos músicos. Tico Arnedo. Él nació con una enfermedad que es incurable, ¿sí? La hemofilia. La hemofilia, que eso es de que cuando el sangre no le coagula. Sí, sí, él siempre está con ese problema porque se golpea, que si alguna cosa, que si él tiene, si antes permanecía, era en el hospital, porque como pelado siempre se la pasaba corriendo y él, sí. Y después, él como yo compraba muchos discos en esa época, que si esto, que si esto, que si bueno, pues, comprando los discos de jazz, que yo nunca, y ellos empezaron a escuchar, te digo ellos porque está Tico y está Antonio Arnedo, que son los dos músicos. Y yo al principio no quise, pues, que ellos siguieran mi colección, pero no se pudo porque ellos tuvieron más como fuerza para eso, de que yo los dejara. Y que no lo dejara estudiar, no sé yo. Me convencieron, y así digo, bueno, deban hacer esto. La música no es para tenerla de sino estudiar. El progreso de la música es el estudio. ¿Sí? Bueno, y ahí está, el hijo mío, Antonio, ha tenido. Se fue a la Berkeley, ella estudió en Berkeley, sí, y Tico también entró a la Universidad Nacional estudiando la flauta traversa, sí, con un profesor muy bueno que me decía muy bueno, el profesor Gaitán con él, profesor, y le y después de Gaitán lo cogió el profesor Moreno, que trabajaba era de la Sinfónica, muy buen músico, muy buen flautista y muy buen profesor. Está bien. Maestro, bueno, cuéntenos con quién tocó usted aquí en Bogotá en los años 60, 70, con quién tocó, con quién grabó. Lo que le dije ahora, con Tomás Di Santo, trabajé mucho, con Lico Medina, trabajé también con Oscar, un argentino también, sí, un argentino trabajé con argentino, el nombre Oscar, pero el apellido sigamos, sí. ¿Con qué otras orquestas trabajó usted? Con otras orquestas, con qué orquesta trabajé también, con el papá de Eddie Martín. El Poli Martín, yo trabajé con el Poli, ¿sí? Una big band que él siempre hacía, él era el que contrataba y eso, ¿sí? Y trabajé mucho con él también, ¿sí? Y trabajé con un cubano también que permaneció aquí en una orquesta, Pepe Reyes. Ahí más trabajó también que ella era Eddie Martín, estaba empezando. Y estuvimos ahí porque con la orquesta de Pepe estuvimos trabajando en una gira, trabajando en Cali, en Medellín. También estuvimos en Barranquilla, y en Girardot también tuvimos todas las cosas por esa, trabajando con Pepe Reyes. Y ¿qué otra orquesta trabajaron ustedes? ¿En la Casbah? En la Casbah, sí, en la Casbah trabajé con Chucho Pinzón. Sí, con Chucho Pinzón trabajé también. Con Peñalosa. No, con Peñalosa. Peñalosa sí nos conocíamos y él me trataba, me estimaba mucho. Él decía, la última vez que vi a Peñalosa fue en Cartagena. En Cartagena, que fui a visitar a su colega, un gran
guitarrista, sí, de Pasacaballo, pero se salió de Pasacaballo y se fue a Catar y de ahí se fue a Tumbar con mi pueblo. Allá conoció a una muchacha que sí, con ella se ganó, se casó, apellido Marrú, Esther Marrú, y con ella se casó y bueno, y le fue bien, le fue muy bien. Él venía mucho aquí a Bogotá porque aquí le hacían homenaje. Triunfaba en donde iba, ¿sí? Y el último homenaje que le hicieron a él aquí, ahí le fue muy mal. Digo, le fue muy mal porque ahí murió, le dio un pasatú porque el corazón le falló. Y ahí murió. Murió aquí en Bogotá. Bueno, maestro, ¿y con quién tocó usted? ¿Con los Caribes? Con los Caribes. Y con Juancho Torres también, ya son las últimas orquestas con las que trabajé, sí. ¿Y de jazz? De jazz con el Yue Madrid, también trabajé con Armando, Manrique. Sí, también, ahí empezando yo esas cositas de ya, y todo porque me gustaba, pero eso a mí se me dificultaba, ¿no? Era más o menos, no es que yo lo toque bien ni nada, sino que por lo menos me siento un poquito mejor que antes tocando el jazz. Bueno, y con la... ¿En qué sitios tocaban ustedes? ¿En el Miramar? ¿En la Pampa? ¿Con quién? La Pampa, la Quintala, todo eso en esa época. ¿Tropibomba? Copacabana también, un hombre también que quedaba en la séptima también con 45, era muy, muy difícil. ¿La Tropibomba? Un tropi trabajé, pero no fijo. Yo no trabajé fijo con tropi. Sí hice unas cosas ahí nada más. Inclusive tengo por ahí, creo que tengo unas fotos que hicimos que hicimos un programa de ahí en la televisión. En la televisión hicimos un programa. Ahí estaba. Los saxofonistas ahí era Goto Jaime. Taoko y yo, éramos ahí, tres saxofonistas. Bueno, maestro, ¿y ahora con los veteranos del Caribe? ¿Ah? ¿Con los veteranos del Caribe? ¿Desde cuándo? No, con los veteranos del Caribe sí empezamos hace muchos años ya. Hace muchos años, sí. Él formó ese grupo de Rafael Ramos, y yo no sé por qué dejó, porque todas las presentaciones que nosotros hicimos, nos fue bien, porque era un éxito grandísimo, no solamente aquí, sino en el exterior también, porque estuvimos en Costa Rica, estuvimos en el Santo Domingo, España, Perú. España no, Perú también, en el Perú también hicimos allá, sí, estuvimos trabajando ahí en la embajada colombiana, ahí estuvimos haciendo también. Y todo era éxito, pero no sé este señor, Rafael, porque se fue para Cartagena, allá se está radicado en Cartagena. ¿Te tocó con Lucho Bermúdez? Yo, fijo, no, hice un reemplazo, que en un festival que hacen en Girardot. En Girardot hacen un festival y el barítono, pues no fui tocando de noche, sino barítono. Este barítono no sé qué le pasó, fue que se fue con otra cosa. Y entonces ahí me fue buscando
eso, un trompeta que le decían Pabuelito. Un trompeta muy chévere, muy bueno. Y entonces a raíz de eso, pues ahí me trabajé ese festival allá en Girardot. Y Matilde, que me dijo, entonces Matilde me dice, se me acercó Matilde y era la cosa de Lucho Nube. Me dijo que si me quería ir para Medellín para trabajar con orquesta. Pero yo no, porque ya en esa época tenía mi esposa, mis dos hijos, tenía dos hijos nada más. Y no me atrevía a alejarme de ella. Y así, porque ella sí me dijo, no, pero ven para que vayan a trabajar con nosotros. Ella está en la radio y en el club. Nosotros trabajamos semanalmente en el club, y en la radio semanalmente, de lunes a viernes. Pero no. Ah, bueno, maestro.